Jorge Sampaoli y las conclusiones después del partido frente a Haití, la Argentina que emprende su viaje a Barcelona, esa será la primera escala. Rumbo a Rusia. Después viene Jerusalén, el partido amistoso frente a Israel, el 9 de junio para lo que será el partido inaugural en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Islandia. Hablamos del partido de la Argentina en la despedida de la bombonera. 4 a 0, la victoria frente a Haití, los tres goles de Messi, el gol del Cunabuero y las dudas, porque Cristian Ansaldi dejó una buena imagen como uno de los laterales tagliafico se va posicionando. Hay que ver finalmente qué pasa con el Toto Salvio, que ha sido titular en el partido de ayer, la presencia de Marcos Rojo en el segundo tiempo y de ahí en mitad de cancha las buenas apariciones de Lochenzo acompañando a Macherano y de Lancini como un socio de juego en el ataque argentino, el Pipita Higuaín y los goles que no puede convertir el cunagüero y su presencia nuevamente en el gol, alguna de las tantas dudas de Jorge Sampaoli rumbo a buscar el 11 titular pensando en el debut frente a Islandia.